Hola, buenas, bon dia a totes i a tots i gràcies. Disculpeu, que això no anava bé i sempre passa el mateix. Bé, en primer lloc, doncs això no, donar les gràcies al professor Jorge Castellanos, que sempre és un plaer col·laborar en ell en aquestes coses i en altres moltes més que estem fent actualment. També és un plaer trobar-me, si no, retrobar-me amb Wilma, Arellano i en Vicent, que no s'han acordat de mi, però ja fa molt de temps que estaven en la lluita i en el negativisme públic, associatiu, en 2012, 2013 i en aquests anys de més complexes i més complicats. No? A veure, jo, el meu objectiu principal a avui és mostrar-vos que hi ha una oportunitat de treball com la nostra, que no és millor ni pitjor que altra que tingueu en el cap o que tingueu present, una oportunitat de futur i que les consultories com la nostra funcionen, que s'ha de treballar prou, òbviament, molta dedicació, però parlava el professor Castellanos de la d'aquesta confiança, doncs superimportant la confiança que també dona un regidor, una regidora, un alcalde, una alcaldessa a una consultora, no com la nostra. No? Nosaltres, jo sóc un politòleg raro, molt raro, sempre ho dic, perquè no m'importa els partits polítics, no m'importen els partits, si tinc més valors socials, però l'organització política com tal no m'importa. Per tant, nosaltres en Equalitat treballem per a governs com a Esquerra Unida, en Riola o en Polinyà del Xúquer, o treballem per a governs com de Partit Popular, com Torrevella, com Oriola o... Sí? Tranquila, no, totalmente, tranquila, no lo sabía, tranquila, totalmente, no se preocupe, cambio al español sin ninguna pega. Y nos importa un poco eso, ¿no? Nos importa muy poco la ideología y la segmentación política en cuanto a la alineación de los gobiernos. Como decía, trabajamos para gobiernos de Esquerra Unida que gobiernan, parece que no, pero en el territorio valenciano hay gobiernos de Esquerra Unida, aunque sea un partido político o una agrupación más minoritaria, otras de Compromís como Carles, por ejemplo, o Guadassuar, y otras de Partido Popular como pueden ser, pues como digo, Pusol o Torrevella o muchas más, ¿no? También para el PSOE, para otros municipios. Por tanto, quería mostraros estos fracasos y éxitos que los hay, que tienes que asumirlos como el ADN de la consultoría pública, porque es muy complicado, porque cada partido tiene su lenguaje, tiene su iconografía, tiene su... Cada pueblo, cada comarca del territorio valenciano es particular. Aquí seguro que hay gente, aparte de otras nacionalidades o de otros países latinoamericanos, seguro que hay gente de diferentes comarcas, ¿no? Hay muchas, desde Orihuela, pasando hasta Vinaroz, pasando por Utiel, ¿no? Por tanto, ese conocimiento del territorio es muy importante para también que la política pública en concreto, esa política pública de participación, de transparencia, acceso a la información, o muchas más que ahora voy a intentar plasmaros para que veáis que el momento es bueno para la participación, no la política, que bien decía el profesor Vicente Jiménez, explicaba su relato o relato histórico de la democracia española, sino para la participación real de la gente, ¿no? Aunque yo aquí me agarro a una frase que dice, ayer estuvo aquí Lorenzo Cotino, catedrático, que es un buen colega mío de hace ya muchos años, y él dice una frase que seguramente dijo ayer aquí, no lo sé, que es muy buena, la de que hay más gente, se habla más de participación, perdón, que gente participa. Esto es cierto, que hay cierto cansancio actualmente, aunque me estoy adelantando a la presentación, porque hemos pasado del 0 a 100 en 2 segundos o en 3. Hemos pasado en un momentos en los que no se demandaba, no se pedía la colaboración, ni existía la posibilidad de participar en políticas públicas, a que continuamente el ayuntamiento en cuestión no para de convocar a la ciudadanía, al tejido social, a la corporación municipal, al funcionariado, a participar en planes estratégicos. Ayer estábamos hablando con una teniente alcalde de un municipio de la Ribera y nos pasaba su planificación estratégica del año. Tenía 25 proyectos estratégicos que han elaborado consultoras de diferente tipología, de diferentes territorios, ¿no? Por tanto, para entrar un poco en materia, esto no sé si no se puede poner en grande, pero bueno, yo creo que sí, si lo pueden ver, no sé si lo ven o no lo ven, pero si no, se puede ver. Sí, bueno,
Nada, lo dejamos así. Mi objetivo principal de la ponencia, que seré breve, será transmitir expertise de 12 años de consultoría pública, 12 años que humildemente hemos hecho cosas, unas muy buenas, otras regulares y otras malas, también hay que reconocerlo, y eso también es de comportamiento humano. El objetivo específico que creo que quiero mostrar es que el politólogo, la politóloga tiene aquí, creo que no sé si habrá, imagino que sois todos de derecho, pero yo me creo mucho la figura de politólogo, aunque entre derecho, juristas y politólogos siempre hay una cierta convulsión, ¿no? Hay una relación procelosa entre ambas profesiones, pero quiero mostrarles que la idoneidad y la necesidad de la figura de politólogo en la gestión pública, en la consultoría pública actual. El segundo objetivo específico es valorar la triste vida de consultor. Esto hace referencia a una frase que hay en Latinoamérica. Yo he viajado mucho por Latinoamérica en los últimos 10 años y allí pues el consultor vive, bueno, aquí Vilma seguramente nos pueda mostrar la realidad, ¿no? Pero allí el consultor político o público vive una vida de ensueño, ¿no? Viven protegidos en diferentes barrios, viven con grandes coches, los consultores políticos, me mira por ahí una chica que a lo mejor luego también podrá hablar, pero lo que la gente se dedica a la política, a la consultoría, pues tienen grandes vidas, grandes hoteles, grandes viajes en business. Hay muchos consultores de Latinoamérica que en sus redes sociales muestran esa ironía, ese sarcasmo con la triste vida del consultor. Aquí no es igual, ni mucho menos. Por eso quiero valorar la realidad de consultor público, político, en la Comunidad Valenciana o en el Estado español, para que vean ustedes que no es una vida fácil y no estamos rodeados de oros, ni mucho menos, sino de trabajo, de horas y de ordenadores y de gente, que es la clave, la gente, ¿no? Miren ustedes, esto es un artículo, es nuestro leitmotiv, no lo que nos motiva. Esto fue un artículo de Levante hace unos meses que nos publicó esto, nos publicó que en Equalitat hacemos que las cosas pasen. Intentamos siempre que el valor, que la opinión, que la idea, como dice Zo, no sé si os gusta alguno Zo, un grupito valenciano muy chulo, que el caprichet, pues eso, que el capricho del alcalde o la alcaldesa, que también lo tienen, un capricho que quieren impulsar una consulta pública, quieren impulsar unos presupuestos participativos, quieren hacer un plan de igualdad, quieren hacer un plan de infancia, pues que ese deseo que sale de un despacho, del primer piso del edificio del Ayuntamiento X, se convierta en una realidad. Y se convierte en una realidad con la participación de la gente, porque uno, es importante conocer y hacer una radiografía de la realidad del municipio para que luego el plan de acción sea coherente con lo que la gente piensa y con las debilidades que tiene ese municipio. Replicar un plan de cualquier tipo en un municipio y otro, siempre pongo el ejemplo de Gandía, replicar un plan de igualdad, un plan municipal de igualdad en Gandía, turístico, no sé si aquí hay alguien de Gandía, que en verano se multiplica por 5 el grado y que hay problemas este año con los pinchazos de la sumisión química, de agresiones, etcétera, motivados en gran parte, obviamente no lo justifico, por el alcohol y por la diversión, ¿vale? A un territorio como Utiel, que es súper bonito Utiel, el vino y lo que hay allí, pero como un territorio interior que tiene particularidades que no tienen nada que ver con un territorio costero, ¿vale? Bueno, somos todos politólogos, politólogas, somos más gente, no está actualizado este gráfico. Mirad, el OGOP en Valencia, en la Comunidad Valenciana, hay un error, creo, y lo digo también humildemente. No es un error, es una percepción, creo, ¿no? Las políticas públicas de transparencia y participación no vinieron motivadas con el Botánico 1. Repito que me dan igual los partidos de siempre, pero no vinieron motivadas por el Botánico 1. La primera normativa estatal fue la de 2013, con una vacatio legis de 2 años, donde el legislador pensó y dijo, bueno, los ayuntamientos no se ponen las pilas tan pronto, dejemos 2 años para que se activen y puedan tener su publicidad activa, su transparencia, la puedan tener en sus portales. Esos 2 años, en 2013, que la vacatio finalizaba en 2015, todavía estamos trabajando hoy en 3 municipios porque su portal de transparencia está vacío. Vacío. Por tanto, ni la vacatio, ni en 2013 esa normativa, que igual que la ley de igualdad la fue promovida por el Partido Socialista, por Fernández, ¿cómo se llamaba? Vera, ahí estuvo aquí, María Teresa Fernández de la Vega, que estuvo aquí conmigo en 2012, hacía mucho tiempo, en esta mesa, igual que esa ley la promovió ella, la ley de transparencia, que era una promesa de cada campaña electoral desde 2007, los políticos decían, haré una ley de transparencia. Era palpable la corrupción política.
cuantificable no lo sé, pero era palpable que se estaban haciendo las cosas mal. A veces salían casos en los medios que saltaba la bomba, ¿no? Por tanto, esa ley viene de 2013 y en la Comunidad Valenciana, in extremis, que no lo pone ahí, lo pone pero muy pequeñito, antes de las elecciones autonómicas y locales de 2015, se publicó la Ley Valenciana de Transparencia, que luego se modificó porque el legislador pensaba que únicamente iba a haber cuatro miembros en el Consejo de Transparencia, y luego hubo cinco porque entró Unidas Podemos. Por tanto, que sepan ustedes que la ley de transparencia, la estatal y la autonómica vienen de otras épocas, que ahora hay una nueva, como saben, hay una aprobada la ley 1/2022 de abril, ¿vale? Luego, en 2015, el impulso ejecutivo, como muestro ahí, no tengo puntero, me gusta siempre, pero no lo tengo, se publicó la primera resolución en la Generalitat para dar capacidad económica de financiación a proyectos de participación y transparencia para entidades locales valencianas. Esto se hizo en enero de 2015, por tanto, antes de la nueva legislación autonómica valenciana. Ahora mismo es una pena, no se ve, pero bueno, el profesor Jorge Castellanos tendrá esta presentación. Ahora mismo en el impulso legislativo hay numerosa legislación. La última, como digo, el Botánico 2 ha querido hacer su propia ley y ya la tienen. Publicada en abril, la ley 1/2022, la nueva ley, la primera ley que el Poder Legislativo, que el SCOTCH, aprueban en la Comunidad Valenciana. Y hay mucha más normativa, ¿no? Y además, en impulso ejecutivo, si ven ustedes la columna de la derecha, 2015-2022, no paran de salir convocatorias públicas para que dinero para impulsar políticas de participación ciudadana y transparencia en los municipios de la Comunidad Valenciana. Nuestro know-how es muy sencillo y lo explico para que ustedes lo conozcan, porque no somos nada opacos ni nada oscuros. Empezamos mucho con impulso de redes, de eventos, de innovación, de relaciones con la academia. Tenemos convenio con esta facultad, con la facultad de al lado, con el Politécnico, con el CEU, con la Complutense, que la profesora María Teresa también viene de la Complu, si no me equivoco. Sí. Tenemos convenio con el Departamento de Políticas, hicimos reconocimientos públicos, fuimos a Washington, a Miami, nos dimos mucho a conocer. Luego teníamos el te lo cuento y el te lo hago, que esto no lo inventamos un colega y yo. Nosotros te lo contábamos en Gobernatia, que era una escuela de formación política, y te lo hacíamos en SNT y en Equalitat. SNT, oscura, Darth Vader. SNT era política, era oscuridad y no se sabía nada. Pero Equalitat era la luz, el brillo, la transparencia, la igualdad, la diversidad. Por tanto, empezamos con el te lo cuento, los concejales, alcaldes venían al centro de Valencia. Os hablo hace mucho, ¿eh? Os hablo de hace, pues, 2014-2015. Venían, se formaban y decían, oye, tú, che, ¿qué aso que me fa? ¿Esto que me lo hace a mí? Y nosotros le decíamos, ¿nosotros? Y nos cambiábamos de silla, hola, ¿qué tal? Estás en Equalitat. Y hacíamos el proyecto. Esa fue nuestra estrategia, de contártelo, de mostrar la necesidad que tienen los alcaldes y concejales y concejalas de impulsar políticas de participación y luego hacerlas. Con la L de novato, con la L fuimos muchos años, con esa L de novato, y metimos grandes patas por ahí, hicimos procesos participativos sencillos, actualizábamos portales de manera sencilla, interoperabilidad no había ninguna, y todavía no la hay, es muy difícil tener un portal interoperativo, y la planificación estratégica se limitaba únicamente a proyectos municipales de igualdad. Ahora van a ver ustedes cómo hay como que 30 proyectos que ahora mismo las entidades públicas locales valencianas están inmersas en esa planificación y en ese trabajo. Miren ustedes, estos cinco elementos gráficos los he puesto con frases así un poco así, imaginaba que el público iba a ser joven, y lo he puesto un poco así, pues tipo emoji o algo similar. Las subvenciones de OGOP. Si no fuera por subvenciones de OGOP, de Diputación y de Generalitat, casi nadie, es mi opinión, ¿eh? Esto puede ser seguramente que ahora mismo un profesor o profesora difiera de esto y se respete igualmente que la mía, o eso pediría. Si no hubiera subvenciones públicas de Diputación y de Generalitat, yo que llevo 12 años, bueno, yo, nuestro equipo, dudo que los alcaldes, concejales, alcaldesas y concejalas impulsaran políticas públicas. Porque vamos a golpe de subvención. Y eso provoca grandes debilidades y proyectos que se quedan cerrados, estancados ahí, en el ayuntamiento, y que luego nadie se hace cargo de ese proyecto, ¿vale? Espabila, amigo, porque las subvenciones salen, espabila, las subvenciones salen y en 15 días hay que pedirlas, en 15 días.
Por tanto, tienes que hablar con el concejal, moverte por aquí y por allá, para que ese ayuntamiento tenga una política pública de participación y transparencia idónea para su municipio. Luego ya hablaremos de cómo, si quieren luego en el café, de cómo tienes que intentar escuchar primero al alcalde y después ejecutar. Tú no puedes ir allí y decirle, mira, en su pueblo vamos a hacer unos presupuestos participativos. Porque te dice el alcalde de ese pueblo de la Marina, no es que aquí siempre salen colonias felinas y yo estoy harto de los gatos. Eso sale siempre en presupuestos participativos. Por tanto, escuchar para luego ejecutar. Para arriba y para abajo, ese es el despacho, el, nuestro despacho, el coche. No paramos porque el trabajo está fuera, como digo. Trabajamos para ayuntamientos, si trabajábamos para el alumnado vendía aquí, como están ustedes aquí, impartíamos la docencia y au. Pero el cliente está fuera. Los mayos locos, en mayo, hay algún algoritmo, que esto seguro el profesor Ovisen sabe más que yo, hay algún algoritmo, es ironía, ¿eh?, en la Generalitat que produce que todas las subvenciones salgan juntas la misma época. O mala leche. Yo siempre he dicho que no hay malas personas en el mundo, pero tampoco las cosas se producen por casualidad. Porque en mayo es una auténtica locura las líneas de subvenciones que hay abiertas y el trabajo que hacemos para dar posibilidad a que esa vecindad de ese municipio tenga una política pública de diferente tipo. Hablamos de igualdad, hablamos de infancia, de movilidad sostenible, hablamos de juventud, presupuestos participativos, portales de transparencia, etcétera, etcétera. Que la suerte te acompañe. Que la suerte te acompañe porque luego cada organismo gestor, cada órgano gestor de Consellería de Diputación, pues tiene su criterio también arbitrario, entre comillas, personal, subjetivo, sobre esa memoria. Por tanto, nos hemos encontrado con que el mismo proyecto en un municipio de la misma comarca, por concurrencia competitiva, que saben ustedes que se compite ahora, ganan los mejores, eso es muy antiguo, esto lo puede contar también Vicente, ganan los mejores. Por tanto, nos hemos encontrado que dos municipios iguales, una tiene 10.000 euros de subvención y otra no lo tiene. Por tanto, el componente suerte en la vida en general yo pienso que es guay tenerlo, ¿no?, de tu lado. La semana que viene, esto es como siempre, llamas a la directora general en confianza, ¿no?, o a la diputada, o llamas al funcionario, oye, tal, Vicentico, tal, que mira, que ¿cómo va esto de esta subvención? ¿Va a salir? Sí, la semana que viene sale en el BOE, o en el BOP, o en el diario de la Generalitat, la semana que viene. Es siempre la semana que viene. El ayuntamiento, hasta que no tiene esa resolución oficial, el secretario o secretaria, o interventor o interventora, no contrata servicio. Por tanto, la semana que viene se convierte en 3 meses. En 3 meses, que con un deadline que tienes de 2 meses para ejecutar el proyecto, eso nos pasa. Que estoy aquí sin voz, casi sin voz, porque vengo de un sitio y me voy a otro. Ayer estuvimos en otro hasta las 10 de la noche y no paramos. Es el mayo loco junto al octubre loco. Promesa incumplida. Esto es una promesa incumplida por los gobiernos autonómicos. Ya no hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que en 2014 y 2015 al municipalismo valenciano se le prometió que las cosas cambiarían. Que las cosas cambiarían y que las subvenciones saldrían con tiempo y que el personal, que es cierto que en Consellería de Políticas Inclusivas ha habido un aumento brutal de personal y en Transparencia había antes 6 funcionarias y ahora hay 25, pero no llegan. Y luego sucede que hay una persona, el BOP o el Diari, lo controla una persona o dos. Si esa persona está de vacaciones, esto ya sé que me ha dado un poco así en general, estamos en una facultad de Derecho, pero eso pasa. Esa persona está de vacaciones, la resolución, la Junta de Gobierno lo tiene aprobado y está para publicar, pero ese chico está de vacaciones. Y llamas al BOP, se va a publicar, es que Juanito está de vacaciones. Y no te publican esa resolución, con lo que ello acarrea de tiempos de espera y luego ir con el agua al cuello. Esto es, sabrán ustedes que la ley de contratación pública es nueva, relativamente nueva, creo que es de 2018, si no me equivoco. No entiendo mucho de contratación pública, pero algo sé. Y aquí he puesto, este fin de semana que estuve preparando la ponencia, he puesto como que 6 elementos que afectan a la ejecución de proyectos públicos, a mi modo de ver. En primer lugar, hay secretarios interventores o secretarias interventoras que son más papistas que el Papa y no se saltan el procedimiento, súper guay. Súper guay. Pero con sus tiempos cuesta, ¿vale? Luego tenemos el siguiente perfil de funcionario que es en la siguiente ventanilla. Como que no, yo eso no lo hago, esto no lo hago yo. Esto mi compañera te llamará. Luego nunca te llaman. El tercero, que es guay, porque yo soy politólogo y me gusta la política,
lo que diga el alcalde. Te dice, ah, esto te ha dicho el alcalde, yo te lo firmo y vamos para adelante. Esto pasa en el municipalismo valenciano, aunque una ley de procedimiento administrativo, la 39, la 40, la de contratación, esto pasa. Luego tenemos el poder de los funcionarios, que le recomiendo un libro, aparte de Wilma y el de Vicent. Hay un libro muy bueno de Carles Ramió, no sé si lo conocen ustedes, catedrático de políticas de la Pompeu Fabra, que habla de la extraña pareja, la procerosa relación entre funcionarios y políticos. Por tanto, hay veces que el poder de los funcionarios limita mucho el poder legitimado, elegido en unas urnas del político. No sé ustedes qué piensan sobre eso, si debe demandar más o primar la opinión del secretario interventor que viene del Estado, que a lo mejor el funcionario viene de Extremadura, por tanto vinculación con el territorio, con lo local no tiene, no hay dudas de que no haga las cosas bien hechas. Pero ¿quién manda más? ¿El alcalde, alcaldesa o el secretario? Esto hay diversidad de municipios y según donde chafes te encontrarás uno u otro. El papel de los ADLs. Yo fui ADL 2 años. Son maravillosos. I love ADLs. Es impresionante. El perfil de ADL, no sé si ustedes saben lo que es el ADL, es el agente de desarrollo y empleo local. Son grandes trabajadores y trabajadoras. Y si no fuera por ellos, yo digo aquí, les digo aquí, 20 municipios que no harían nada sin el ADL. Una figura prioritaria. Son maravillosas esas personas. Y pa'lante, José, pa'lante. Este es el secretario que va, obviamente no voy a decir los nombres de los pueblos, pero es un secretario de la costera, que he trabajado mucho para él, para el ayuntamiento, y nos dice, José, no tengo tiempo, pa'lante. Tú ves haciendo, y ya luego adjudicamos. No. No, porque luego la oposición pregunta el acceso a la información pública, que saben ustedes, el acceso al expediente, que tiene derecho, y además los concejales y concejalas, les habrá contado Lorenzo Cotino que tiene un acceso supervitaminado a todo lo que obra la administración. Por tanto, si luego llega el concejal, le pide ese expediente y en el contrato, yo no me la juego. Los perfiles para mí son esos, los que hay actualmente en la administración pública valenciana. Estos son los perfiles políticos, que son diferentes. Para mí hay uno de paso de todo, pero luego cuidado que te exige muchísimo. El paso de todo es peligroso, esa persona, porque luego te exige mogollón. Pero se prefiere estar concejal, concejala, que yo es que no tengo tiempo, José. Es que hace lo que queráis, confianza plena en vosotros. Luego te exigirá casi más. Está el perfil de hablar con los técnicos, el concejal que te dice, no, habla con el técnico. Él lleva el tema, habla con el técnico. El perfil de yo contrato, tú te apañas, está súper guay. Yo contrato, y es una frase que los políticos más espabilados la cambian y dicen, si te contrato, yo debo de trabajar, porque saben que sí. Saben que sí, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos acceso al registro municipal de asociaciones, porque nosotros no tenemos acceso a diferente documentación del ayuntamiento. Por tanto, este de yo contrato, tú te apañas, haré un cambio, sobre todo en diferentes perfiles políticos espabilados, que llamo yo, que te dicen, oye, José, yo contrato, pero dime el nivel de implicación que voy a tener yo en este proyecto, ¿vale? Y luego querer, pero no poder. Hay concejales y concejalas que quieren, que no están liberados, cobran polprenos, cobran dietas, desplazamientos, órganos supramunicipales como una mancomunidad, un EMSI de residuos o otro tipo de entidad supramunicipal. Quieren, pero no pueden. ¿Cuál es el mejor? Facilitadores, que te hacen las cosas fácil, y es un compendio entre lo negativo de esos 5. Aquí he puesto unas cuantas particularidades del municipalismo valenciano, que ya he comentado alguna. Voy solamente a comentarles 3 o 4. La primera, coalición de gubernamentales. Las coaliciones son súper guays, representan a más número de población, al menos para mí. Hay coaliciones de bloque de izquierdas, sobre todo, mucha coalición de bloque de izquierdas en muchísimos municipios. Aquí si me dicen ustedes su pueblo, seguro que con un pueblo están en coalición. O como socio de gobierno, más enmascarado. Pero coaliciones las hay. Y hay muchos profesores, como José María Reniu en la Universidad de Barcelona, que lleva años hablando de coaliciones gubernamentales. No políticas, las gubernamentales. ¿Qué pega tiene la coalición gubernamental? Que a ti te contrata el concejal X, Manolete, que es del PSOE. Y su socio natural, ideológico, es Compromís, ¿no? Eso creo que más o menos, según el pueblo, porque hay pueblos que se odian, ¿vale? Pero según el pueblo. Por tanto, esa coalición, tú hablas con el concejal o la concejala y te dice, José, adelante,
Pero el alcalde o alcaldesa, que es de otro partido político, también quiere hablar. Y a lo mejor él, el rojito que has puesto, le gusta un poquito más naranjita. O la palabrita del Alesores, es que aquí no me gusta bien el Alesores. Por tanto, las coaliciones gubernamentales, que lo saben ustedes, en lo que está pasando en el Congreso de Diputados, que cuesta más que las cosas salgan. Son más representativas, pero como que hay que negociar las cosas, pues el tiempo de ejecución de un proyecto es más lento y más arduo y produce más cansancio. ¿Vale? Siempre a contrarreloj, siempre vamos a contrarreloj en todo. Esto es así. Yo creo que también ahora hablaba con Ana, una profesora gallega que ha venido también por aquí, que es colega también de Jorge, y me comentaba que bueno, tengo que mandarle este proyecto tal, a cual, vamos siempre a contrarreloj. La vida funciona un poco así, es la vida que hemos creado. Quejarnos mola, pero estaría mejor poner soluciones a esta vida que hemos creado de ir siempre corriendo a todos los sitios. En lo público también se corre muchísimo, muchísimo. Que por cierto, aprovecho, no iba a decirlo, pero yo pienso que, o al menos mi experiencia, con la función pública y con los políticos, aquello de la convulsión y de la crispación, desafección se llamaba, la desafección política, yo no la comparto. O sea, que digan que ese mensaje genérico de redes, sois todos igual, los funcionarios son unos vagos. Yo, y mira que trabajamos para 200 entidades públicas, no nos encontramos esos perfiles hacía muchos años. Gente comprometida, concejales, concejalas, alcaldes y alcaldesas, que tienen que estar con su familia, están ahí a las 8 de la tarde, que no paran de trabajar, y la función pública, que sabéis que también en época de crisis, por su seguridad laboral, por su remuneración, aunque también sufrieron mucho la congelación de sueldos y el incremento de sus nóminas, ¿no? Pero no comparto para nada esa visión, no la comparto. No sé, quizás ustedes tengan algún ejemplo que sí compartan que no hacen nada en su pueblo, pero el compromiso que tienen funcionarios, al menos en la administración pública local, y políticos y políticas, es brutal. Brutal. Y no lo de partidos, que saben, os lo digo, no me importa nada de nivel institucional. El conocimiento del territorio y las particularidades comarcales, porque no es igual la costera que la Safor, no es igual la Safor que la Marina, no es igual la Ribera Alta que la Ribera Baja, tienen sus particularidades propias, y a lo mejor en Masamagrey, ahora que estamos haciendo la marca ciudad de Masamagrey, de Pusol y de Corbera, marca ciudad es una marca que representa la identidad del pueblo, ¿no? La naranja Masamagrey es riqueza y la naranja la ribera es pobreza. Por tanto, cuidado con un elemento y decir, no, este elemento en todo el territorio es riqueza o es pobreza. Cuidado, que en cada pueblo puede ser que en Masamagrey haya una cooperativa que ha funcionado muy bien y la naranja, la gente que ha tenido bancales de naranjas, les va bien. Y por tanto, la naranja tiene que ir en esa marca ciudad. La naranja, ¡pac! Pero cuidado, porque en otros pueblos que nosotros la naranja la enmascaramos con la pilota valenciana, porque en ese pueblo la naranja ha causado pobreza, desigualdad no, pero pobreza, y no es de futuro, ¿vale? Por tanto, conocer el territorio, cansancio de la ciudadanía, de verdad, hay cansancio. Esto sabe mal decirlo en este congreso, porque este congreso pretende la promoción de la democracia, de valores democráticos y de más participación ciudadana. Pero nosotros estamos hoy, hay dos personas, politólogos, los dos, no son auxiliares de politólogos, llamando a las asociaciones porque no viene, la gente no viene a participar. Yo siempre pongo el ejemplo de tu comunidad de vecinos. Tu comunidad de vecinos, yo creo que la mayoría que viven, si viven en Valencia, viviremos en vertical, ¿no? En bloques verticales. Quien tenga la suerte de vivir en horizontal es también súper guay, pero en vertical. Por tanto, en vertical, cuando convocan, cuando el administrador este de finca nos convoca, ¿quién baja a las reuniones? ¿Quién baja? Cuidado, que es dinero tuyo. Que es dinero tuyo. Que van a mejorar el zaguán, van a cambiar la puerta electrónica, van a cambiar el ascensor por Otis porque el otro no nos gustaba. Cuidado, que es dinero. Pues la gente no baja. Y a la gente que participa, muchas veces se le tacha de los frikis de la participación. Ese que no tiene nada que hacer. Uy, ese está jubilado. Esto pasa. Por tanto, la motivación de la gente no puede pasar como pasó en Zaragoza,
que la gente se frustre. Por tanto, crear expectativas en un proceso participativo y luego que la voz del público diana que ha participado no esté en el documento final es un fracaso. Y a lo mejor en ese primer plan de igualdad o primer plan de infancia, de adolescencia, de juventud, te sale bien, pero la gente tiene memoria y se acordará. Se acordará que él dijo que no quería curso de igualdad. Porque no promocionaba la igualdad, porque no hay podiums, eso nos pasó en un pueblo. Porque no hay podium para. Porque, claro, en las carreras de igualdad, cuidado. El podium no puede ser mixto. ¿Eso lo han pensado ustedes? El podium no puede ser mixto. Porque el hombre siempre ganará. Por tanto, representativamente siempre están los hombres en el podium. Por tanto, esa persona que dijo no a las cursos de igualdad, hay que explicarles que sí a las carreras de igualdad por esto y por lo otro. Es un ejemplo que hace años, 2011, nos pasó. Vamos a ir terminando ya. Vamos a pasar a esto muy rápido. Esto es un NIE, es un nuevo yacimiento de empleo. Es una oportunidad que tienen ustedes para desarrollar una carrera profesional. El establishment, el sistema es complejo, no es sencillo. Cada vez hay más profesionales y empresas, por tanto se compite más en precio y en calidad. Cada vez hay nuevos proyectos, pero hay más dinero. Por tanto, la oportunidad es real, no es ficticia. Este es el enjambre de la participación. Miren, primer icono, plan municipal de igualdad. Segundo, portales de transparencia. Tercero, planes municipales de infancia. Cuarto, planes de movilidad sostenible. Quinto, planes de inclusión y cohesión social. Sexto, planes de juventud. Séptimo, plan antifraude. Que de repente Europa dice, Europa, el Estado de Europa dice, ustedes si no tienen un plan antifraude en el ayuntamiento aprobado por el Pleno, usted no puede acceder a los fondos de Europa. ¡Guau! Y te llama el alcalde, eche tú que yo tenía aquí 20 millones para el barrio del Chenillet, en Torrent, para invertir en el barrio, ¿me tenéis que hacer un plan antifraude? Yo qué sé cómo se hace un plan antifraude. Si esto no existe, es un proyecto nuevo que Europa se ha inventado. Está guay el plan antifraude, ¿eh? Es necesario, pero esto para mí es nuevo. Por tanto, ponte a estudiar, ponte a investigar, ponte a leer y ponte a ejecutar. Es un ejemplo, o la resolución que tuvo de consellería los ayuntamientos en julio, que yo me iba fuera, estaba ya casi en el avión en agosto, y de repente la consellería dice que tienen que tener todos los ayuntamientos un plan estratégico zonal de servicios sociales. Tienen que tenerlo para acceder a las subvenciones. Estamos con 150 proyectos, porque son obligaciones que exigen las administraciones. Por tanto, innovar, crear y capacitar al equipo para intentar tenerlo cuanto antes. Estos son ejemplos de esta semana, ¿vale? Presupuesto participativo de Alfara, campaña de comercio en Chella, congreso sostenible en Los Montesinos, Vega Baja, formación con el profesor Lorenzo Cotino en Massanassa, marca Ciudad de Corbera, plan de inclusión de Elda, marca Ciudad de Pusol, diagnóstico de infancia en Sode Ferrer, punto Violeta en Los Montesinos, pasamos, jornada de RS en Massamagrey, vídeo en Benissa, campaña de corresponsabilidad en Altea, comunicación, plan de turismo, agenda urbana en Castelló, bueno. Así empezaríamos. Por tanto, únicamente esto, decirles que la oportunidad está ahí, que un abogado se puede dedicar a muchísimas cosas, los despachos son también muy guays, se trabaja muchísimo en despacho de abogados, pero también son necesarios para defender los derechos de muchas personas, entidades y colectivos, pero que la consultoría pública es apasionante. La política es otro rollo, la política va por otros derroteros y por otros valores, tienes que ser muy estratega y espabilado, yo no lo soy, pues me dedico a la pública. Pero es una oportunidad bonita, es un trabajo súper digno, creo, porque hace posible que las cosas pasen y porque los deseos de la ciudadanía, demandas, se canalizan mediante una votación cada 4 años en las municipales o cada 4 cuando se convoquen en las nacionales, generales, y hacer posible que el pueblo tenga decisión, poder o decida sobre un tema, pues creo que es a lo que tenemos que mirar, y sobre todo yo en políticas, que fui la primera promoción de esta casa de políticas, en los que el profesorado nos proyectó desde el primer momento, ¿no? El hecho de intentar que las cosas salgan y se hagan de la mejor forma, y cuando más representativas sean las cosas, más legitimadas y mejor para todos y para todas. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Me imagino que te tienes que cambiar, sí, ¿no?, de sitio. Bueno, pues a la siguiente ponencia es a cargo del profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, Noel Armas Castilla, quien nos va a hablar sobre un tema que creo que a lo mejor administrativo todavía no han tenido ellos, ¿no? ¿Ustedes son de segundo? Sí, pero a la vez no lo están teniendo. Ah, están teniendo administrativo, entonces viene muy bien. Porque les va a exponer precisamente la evolución histórica que ha tenido el principio de transparencia desde la perspectiva de las entidades locales, que es un tema fundamental en derecho administrativo, con lo cual hay que prestar doblemente atención, tanto por lo que compete al profesor Castellano, que creo que les vas a poner alguna pregunta sobre estas cosas, ¿o no? Hacer un resumen. Pero también les servirá para derecho administrativo. ¿De acuerdo? Bueno, Noel, cuando te deje la tecnología... Vamos a ver. A ver si... Bueno, antes que nada, pues, buenos días a todos. Lo cierto es que, como no podía ser de otra manera, yo no puedo ni quiero empezar mi intervención sin agradecer a la organización de este congreso, que ya han tenido la amabilidad de invitarme, por supuesto, y especialmente al profesor Castellanos Claramunt, aquí presente, quien es el que me ha invitado personalmente a este congreso. Además de la circunstancia de que, viendo la calidad de todas las ponencias que me han precedido en los días de ayer y de hoy, pues bueno, pues que se ve claramente que ha sido un completo éxito. Así que, por todo ello, muchas gracias por invitarme y felicidades también por el resultado, ¿no? Por eso mismo, lo cierto es que yo afronto mi intervención con un reto muy complicado, como es el de mantener el nivel de estas ponencias, ¿no?, las de ayer y las de hoy, pero lo afronto con la convicción de que el objeto de mi ponencia es elemental, que no mi ponencia, en la comprensión del estado de la transparencia en nuestras entidades locales, es decir, especialmente pues, en los ayuntamientos y en las diputaciones, ¿no?, para situarla de manera básica, ¿no? Porque no podemos olvidar que la transparencia, bueno, es un requisito esencial para la participación ciudadana y también es un requisito esencial, es un pilar de hecho, ¿no?, como han comentado tanto ayer como hoy, para la realización del gobierno abierto, que son estas ambas materias que interesan a este congreso, precisamente como el propio nombre del congreso indica. Bueno, yo había preparado, pero bueno, tampoco pasa nada por la presentación. Había preparado una presentación, ¿no?, con un índice analítico que nos va a permitir pues, sentirnos ubicados en los estadios que vamos a estudiar, ¿no? Nosotros vamos a empezar estudiando, por situarnos en algún sitio, ¿no?, por tener un hito, a partir de la Constitución de 1812, aunque menos mal que el profesor Jiménez ha abandonado la sala porque él hacía referencia al Estatuto de Bayona. Digo, uf, la verdad que no veas ahora contradecirle que la primera Constitución de España fue la de Cádiz, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se ha ido? Entre nosotros, la primera Constitución es la de Cádiz. Y a partir de ahí, pues vamos a estudiar todas las constituciones que ha habido desde entonces, e incluso, pues bueno, en algunos periodos que, como saben, pues no había exactamente constituciones, sino normas fundamentales, ¿no? Pero bueno, pues vamos a tener también como referencia esos periodos históricos, porque de hecho algunos fueron muy relevantes, ¿no?, en la historia y en el ordenamiento jurídico, ¿no? Bueno, antes de comenzar, tenemos que tener claro, es primordial establecer un hito a partir del cual nos interesa comenzar a hablar de la transparencia y de la publicidad, la publicidad y la transparencia en general en las entidades locales. A todo esto es cierto que existe un ejemplo muy, muy remoto y bueno, como ustedes ya han comenzado a estudiar derecho administrativo cuando estudian la organización no administrativa, existe la figura de los consejos abiertos, que son figuras propias de nuestra una entidad local, ¿no?, propias de nuestro ámbito local, antiquísimas, lejanas en la historia de España, que bueno, que por su propia naturaleza requieren que sean inherentemente participadas y que sean transparentes, porque en fin, se basa en la participación de la generalidad de los vecinos de los municipios en este tipo de consejos abiertos, ¿no? Entonces, es realmente el primer antecedente remoto que tiene España y que de hecho aún pervive. Aunque tenemos que ser realistas, ya hablando en un régimen general, el Consejo Abierto, lo cierto es que es una opción existente, es histórica, es tradicional, pero es minoritaria en España frente a los ayuntamientos ordinarios, ¿no?
Entonces debemos buscar otro punto de partida, ¿no? Yo sigo la idea que plantea el profesor de la universidad, bueno, catedrático de la Universidad de Cádiz, Fernández Ramos, que hace coincidir la llegada del constitucionalismo en España, pues con este estudio de la transparencia de las entidades locales. Me parece que es un buen hito porque, de hecho, es a partir de entonces que empieza a ganar fuerza el papel político real, ¿no?, y representativo de las entidades locales. Antes, pues, bueno, sí, ha habido trazas, ¿no?, ha habido elementos, pero desde entonces yo creo que ya se puede empezar a hablar de una manera más seria, ¿no?, de una manera más concreta, de una manera más real, pues, de ese papel político, ¿no?, que ya empiezan a tener los ayuntamientos españoles, ¿no? Y es, por tanto, en ese momento que se le empieza a dotar, como órganos políticos que son estas entidades locales, que se empieza a dotar de transparencia como herramienta de control de las entidades a disposición de los representados, que son, al fin y al cabo, se suele hablar de los vecinos, pero realmente son los ciudadanos en general. Bueno. Y es que, bueno, en efecto, una de las principales ideas que ya podemos empezar a dilucidar a este respecto es que la transparencia en nuestras entidades locales está estrictamente relacionada con el reconocimiento de la naturaleza política de estas corporaciones. Y parece lógico, dado que son entidades políticas y entidades a través de las cuales vamos a operar, que nos van a representar, que van a gestionar nuestros recursos, pues parece lógico, ¿no?, que desde entonces pues ya se empiecen a dotar de herramientas a los administrados pues para controlar esa gestión, ¿no? Bueno, en primer lugar, ¿no?, la Constitución de 1812, con permiso de Jiménez, la primera Constitución, se caracterizó, como saben, bueno, porque esto realmente es historia de España de segundo bachillerato, se caracterizó por tener una redacción muy extensa, de carácter claramente liberal. Así que no es de extrañar alguna de las previsiones que establece esta Carta Magna, no es de extrañar que se establezcan cuestiones tan concretas como el carácter público de las sesiones de las Cortes Generales. Pero por eso mismo, por estas características, nos extraña que no se hable de la publicidad de las sesiones de las entidades locales. Y ello porque establece un régimen muy amplio, pormenoriza muchas características de las entidades locales, a lo mejor con demasiado detalle para el nivel de una Constitución y también para las Cortes Generales, y sin embargo, para las Cortes Generales establece una obligación de que las sesiones de esos órganos sean públicas, y no lo realiza con respecto a las entidades locales. Bueno, en este marco se aprueba un decreto en 1813, el decreto 269 de 23 de junio, ¿no?, por el que se aprueba la instrucción para el gobierno económico y político de las provincias, que fue la primera instrucción dada para el funcionamiento de las novísimas diputaciones provinciales creadas por la Constitución de Cádiz, ¿no?, la de 1812. Es cierto que esta norma, como no podía ser de otra manera, dispuso algunas medidas de transparencia para estas entidades, pero, curiosamente, no estableció tampoco el carácter público de las sesiones, que, como veremos, es una de las fórmulas con las que mejor y más se ha entendido el carácter, las herramientas de transparencia en el ámbito local. Eso sí, esta Constitución, la de Cádiz, puso el marco jurídico que permitiría la publicidad de las sesiones. Es decir, no lo establece expresamente, pero lo admite. Y ello es así porque, aunque no se estableció en la primera instrucción de las provincias, sí se estableció en la que la doctrina considera que es la primera norma de régimen local en general de nuestra etapa contemporánea, ¿no?, que es justo 10 años después, en 1823, el decreto de gobierno económico de las provincias, que en su artículo 54 establece que las sesiones plenarias de los ayuntamientos serían públicas. Con ello, pone los mimbres a una decisión, la de declarar con carácter general que las sesiones plenarias de los ayuntamientos son públicas, pone los mimbres a la que sería la fórmula con la que mejor se comprende pues esta idea de transparencia, ¿no? Esto, bueno, pues ya lo vamos a ver, es el principio indiscutible de nuestros días, pero se producen una serie de vaivenes políticos durante todo el siglo XIX que hace que no siempre sea indiscutido este régimen general. Bueno, la publicidad de las sesiones, el carácter público de las sesiones, se complementó con otras medidas, como la obligatoriedad de publicar determinados documentos generados por los ayuntamientos
sobre todo los relacionados con la situación financiera de la corporación. Y yo quiero llamar la atención a este punto porque es una cuestión, un interés que parece suscitarse en bastantes ocasiones durante todo este periodo histórico, lo que a nuestro juicio revela un especial interés en que los ciudadanos pudiesen fiscalizar los datos de carácter económico de la corporación, ello entendido como una obligación de las autoridades locales de probar la buena gestión del dinero de los contribuyentes. Hoy en nuestros días la cuestión económica pues sigue siendo de gran importancia, ¿no? Es de las materias más consultadas en materia de transparencia, pero bueno, que no es una cosa nueva, es una cosa pues bueno, pues heredada, ¿no? Que se mantiene en nuestra tradición. Bueno, sin embargo, pues bueno, los vaivenes políticos de estas décadas supusieron varias veces la supresión de la Constitución de 1812 y con ella las medidas de transparencia local que dispone su marco jurídico, ¿no? Especialmente a partir de 1823, durante la denominada década ominosa, durante el ocaso, ¿no?, de los últimos años del reinado de Fernando VII, que estuvo caracterizada por una persecución brutal pues, de todos sus opositores, ¿no? Bien. Tras la muerte de Fernando VII, ya podemos decir, con algunos matices, ¿no?, que se asienta el constitucionalismo en España, ¿no? Hablamos de la Constitución ya de 1837. Con la experiencia, aunque bueno, con algunas salvedades, ¿no?, pero por no hablar de una cosa pues, que tampoco viene al caso, ¿no? Con la experiencia de la Constitución de Cádiz, se aprueba la Constitución de 1837. Esta es mucho más parca y también mucho más conservadora que la anterior y permitiría reinar a Isabel II y a su madre durante su minoría de edad. Isabel II y la regenta se ven obligadas a pactar, a veces con moderados, a veces con progresistas, para mantenerse en el poder, situación que a nuestro juicio provoca una ambigüedad e inestabilidad política que se deja notar en la normativa. Así pues, la Constitución de 1837 no predisponía nada en concreto con respecto a la transparencia de las entidades locales, sino que remitía, en general, a la legislación de bases del régimen local que se aprobase. Bueno, en este sentido vemos que se empieza a trabajar en un proyecto de base del régimen local en 1838 que prevé que las sesiones de las entidades locales serían públicas. Sin embargo, la ley de 1840, que finalmente se aprueba de base del régimen local, establece que las sesiones se celebrarían a puerta cerrada. Bueno, esta ley fue tan polémica que precipitó el exilio de la regenta, el fin de la regencia, con ella el final del recorrido de la ley de 1840, la Constitución de 1837, bueno, todo este marco jurídico fue anecdótico porque la polémica hizo que saltase todo por los aires, ¿no? Por ello llegamos a la situación de 1845, a la tercera Constitución, ¿no? La Constitución de 1845, que en realidad, en materia de transparencia de las entidades locales, no supuso ninguna variedad fundamental. Tanto es así que, bueno, la ley, que en cualquier caso, tanto es así que la ley municipal de 1845 y también la ley municipal de 1856 establecieron que los plenos se celebrarían a puerta cerrada, ¿no? Ello, eso sí, con dos salvedades. La primera es que la ley de 1845 establecía que había una excepción por las cuales las sesiones de los plenos de los ayuntamientos debían celebrarse de manera pública. Y era en el momento en que se realizaban los sorteos para decidir bueno, el destino del el servicio militar de los vecinos del municipio, ¿no? Pues, desde luego, cuanto menos interesante, ¿no?, que sea una cuestión, una materia tan específica, desde luego que es una materia, pues una cuestión pues muy sensible, ¿no?, porque me imagino que todo el mundo querría comprobar la limpieza con la cual se decide quién y dónde va a realizar el servicio militar. Y la otra salvedad con respecto a la ley de 1856 es que se llegó a una solución de compromiso. Y es que, si bien se mantienen que las sesiones del pleno son privadas, son secretas, no se puede entrar a los plenos, las actas que se generan sí son públicas y sí pueden ser consultadas. De este modo se da publicidad a la constancia escrita de las sesiones, pero no a las sesiones en sí. Y se observa, por tanto, la aparición de un cierto grado de transparencia, pero claramente marcado por un acusado tinte conservador que impedía un acto tan básico como es la observación presencial del desarrollo de las sesiones plenarias y que indudablemente hacía perder información de la cantidad de datos que no podían detallarse en un acta, ¿no? Bueno,
cambiando ya de estadio, con el estallido de la Revolución Gloriosa, la ponencia del profesor Jiménez, la verdad es que lo explicó bastante bien, el signo político se revirtió de manera significativa, estamos hablando del periodo de sexenio democrático, y prueba de ello está en la redacción de la Constitución de 1869, que por cierto fue la única que previó expresamente en su redacción el carácter público de las sesiones de las entidades locales, tal y como hizo en su artículo 99. Esta expresividad, por cierto, no se volvió a contemplar en ninguna de las constituciones siguientes, bueno, ni en las anteriores, como vimos, ni en la siguiente y ni siquiera en la nuestra actual. Bueno, la legislación de base del régimen local en este periodo fue consecuente en este sentido, es lógico. Si la Constitución es tan expresiva con respecto al carácter de las sesiones, la legislación pues tiene que ir en este sentido. Y es así como los artículos 92 y los artículos 37 y 64, respectivamente, de las leyes municipal y provincial de 1870, normativizan que la forma ordinaria de celebración de las sesiones sería a puerta abierta, salvo que concurriesen causas que aconsejasen su celebración secreta. En concreto, causas que afectasen al orden público, al honor, al decoro y al régimen interno de la corporación. Y también se establecen ciertas obligaciones de publicidad activa de los acuerdos de las entidades locales. Por cierto, en este periodo se redactó un proyecto de constitución, como sabrán precisamente de la asignatura de Historia de España que dieron hace 2 años en el bachillerato, el proyecto de constitución de 1873, que como proyecto que fue no llegó a aprobarse, pero que en todo caso no recogía la publicidad de las entidades locales con la misma expresividad que la preveía la constitución del 69, lo que da aún, a nuestro juicio, ¿no?, lo que da aún más originalidad a la expresión de esta Carta Magna. Bueno, fuera como fuese, si no llegó a aprobarse este proyecto, fue por la pronta extinción del sexenio democrático que dio lugar a la restauración de los Borbones y se instrumentalizó a través de la Constitución de 1876. Sin embargo, en términos de transparencia, la legislación, transparencia en el ámbito local, la legislación no experimentó retrocesos. Al contrario, se consolidaron algunos aspectos relacionados con la transparencia administrativa local, convirtiéndose ya en regla la publicidad de las sesiones plenarias y la publicidad activa de los acuerdos de las entidades locales, ¿no? Vemos que ya se asientan estas ideas, que se asientan estos principios y que, bueno, pues ya va a ser la tónica general. El modelo, además, esto sí ya son algunas novedades, se va haciendo cada vez más garantista porque asegura la publicidad de determinados actos y acuerdos que refuerzan la publicidad de las sesiones. Bueno, como saben, ya entrados en el siglo XX, la compleja situación política propicia el golpe de Estado de Primo de Rivera, que impone un régimen militar bendecido por Alfonso XIII. Durante este periodo, que coincide con los últimos años del reinado de Alfonso XIII, se mantiene el criterio de publicidad de las sesiones, como demuestra la Ley Municipal de 1924, que así lo establece en su articulado, que además elimina una de las 3 causas que permitían declarar el secreto de las sesiones. En concreto, ya solo serían secretas cuando se pudiese alterar el orden público o se violentase el decoro de los miembros de la corporación, eliminándose, por tanto, las razones de organización de régimen interior de la entidad. Cuestión, decisión que nos parece lógica, también es verdad que lo vemos con un prisma, ¿no?, del siglo XXI, pero bueno, pues parece que son razones que no justifican la necesidad de que esté hurtado de la opinión pública, ¿no?, de la visión pública, el debate de los ayuntamientos, ¿no? También se consolida la publicidad activa de determinados actos y acuerdos y se establece la posibilidad de solicitar determinados actos y acuerdos a las entidades locales, lo que supone el nacimiento del derecho de acceso en el ámbito local. Es una cuestión pues bastante innovadora, ¿no?, y bastante importante. Y en fin, bueno, por no repetirnos, se puede predicar lo mismo en términos similares de la Ley Provincial de 1925, ¿no? Por tanto, municipios y provincias, pues, con salvedades, iban más o menos de la mano. Bueno, Tras las elecciones municipales de 1931, que fueron tomadas, como bien saben ustedes, como un auténtico plebiscito sobre la popularidad de la corona, y como es ampliamente conocido, el rey Alfonso XIII decide dejar España, esto da pie a que se proclame la Segunda República Española, y a nosotros, al menos, nos llama la atención como un evento de naturaleza local, tal y como son unos comicios municipales, aunque se hayan convocado en todo el Estado, ¿no?, fueron tan influyentes en un hecho histórico nacional tan relevante como es un cambio de modelo de Estado, ¿no? En todo caso, la nueva Constitución, la de 1931, como
casi todas las demás constituciones que la precedieron, bueno, no expresa el régimen de publicidad de las entidades locales, aunque sí establece un marco jurídico en el que resulta admisible cierto grado de transparencia de las corporaciones. De manera que, en realidad, no destaca por ninguna nota de originalidad en ese sentido, ¿no? Así pues, durante la Segunda República se mantienen los mismos criterios de publicidad que en el periodo anterior. Básicamente, por dos motivos. El primero, que la legislación de referencia fue la misma hasta que se aprobó la Ley de Bases de 1935. Y segundo, pues bueno, pues porque, dada la coincidencia de fechas, ¿no? Posteriormente a la Guerra Civil, en primer lugar, porque la Ley de 1935 tampoco recoge ninguna novedad con respecto al periodo anterior, y después, pues bueno, pues que dada la coincidencia de fecha, la Guerra Civil y la posterior dictadura, pues bueno, está claro que el régimen de la regulación republicana, pues no fue muy importante en ese sentido, ¿no? Bueno, durante la dictadura franquista se mantiene el carácter público de las sesiones, como se desprende de la Ley de Bases de 1945, aunque con un matiz bastante importante, y es que ya la opción de declarar secretos a público de las sesiones pertenece al alcalde, ¿no? Ya no al pleno de la corporación. Ello, en fin, por un lado es un receso, pero bueno, también bien pensado, teniendo en cuenta que el pleno en realidad no reflejaba la voluntad política de los vecinos de la localidad, tampoco suponía un cambio corregible en el marco del franquismo desde el punto de vista de las garantías de fiscalización y control ciudadano. Se mantienen en todo caso ciertos elementos de publicidad activa de los actos y acuerdos, lo mismo sucede con la Ley de Bases de 1955, que sigue la misma estela, aunque sí es verdad que parece que la segunda mitad de la dictadura empieza, desde un punto de vista meramente teórico, a expresarse en algunos preámbulos de algunas leyes alguna voluntad aperturista que, en realidad, después, en el contenido de las leyes, pues no se plasma, ¿no? Es puramente pues un manifiesto, ¿no? Esto en realidad es coherente con, todo régimen que en realidad ninguno desea ser fiscalizado y que sus acciones políticas no sean objeto de debate. Bueno, ya en nuestra experiencia actual, en la Constitución de 1978, es evidente que el principio de publicidad de las sesiones está más que asentado, así lo proclama el artículo 70 de nuestra actual Ley de Base, que dicen que los plenos son públicos y que su secreto solo puede imponerse en supuestos de vulneración de los derechos fundamentales recogidos en el artículo 18.1 de la Constitución, es decir, el honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen. Esto hay que completarlo con la Ley de Transparencia, ¿no? Que se complementa en nuestros días con la ley estatal de transparencia. La publicidad de las sesiones quedó más reforzada con la instauración de la obligación de la publicidad de las actas de los órganos colegiados de las administraciones en general, y se aprueba un derecho de acceso bastante generoso tal y como lo conocemos en nuestros días. Además, hay que decir que dentro de este Estado autonómico, algunas comunidades autónomas, tanto en sus leyes de régimen local como en sus leyes de transparencia, han establecido, han expresado algunas obligaciones de publicidad, como es el caso, por ejemplo, de Andalucía, del Principado de Asturias o de la Comunidad Valenciana, que obligan a la publicidad de los actos. Pero también algunos ayuntamientos, como es el caso de la Ciudad de Sevilla, del Ayuntamiento de la Ciudad de Sevilla, que así lo recoge en sus reglamentos. Bueno, ya para concluir, simplemente anotar algunas cositas, no vamos a repetir, sino solamente coger las ideas clave. Que la publicidad de las sesiones plenarias es una de las herramientas en la que los distintos legisladores han previsto dotar de transparencia a las entidades locales, que la posibilidad de celebrar a puerta abierta las sesiones de los plenos de las entidades locales se complementó con otras medidas, como la publicidad de determinados documentos y el derecho de acceso, aunque, eso sí, por cuestiones de tiempo, solamente anotar que cada uno tiene su propia trayectoria. Y por ello, a la vista de todo a lo anterior, para concluir, podemos decir que la publicidad de las sesiones plenarias es hoy, en nuestros días, un principio asentado e indiscutido en nuestro ordenamiento. Que la llegada a la realización de este punto, a la constitución de este punto, no fue sencilla, sobre todo en el siglo XIX, tanto es así que durante las primeras décadas del siglo XIX, la publicidad de las sesiones y demás medidas de transparencia fueron constantemente previstas y suprimidas consecuencia de la inestabilidad política. Sin embargo, bueno, pues lo que hemos comentado, a finales del siglo XIX ya se asienta este principio y se mantiene inalterado en esencia, aunque con matices, ¿no?, durante todos los regímenes políticos subsiguientes hasta nuestros días. Además, se apuntará progresivamente la transparencia de las sesiones con la publicidad de alguna de sus actos, ¿no?, de sus actas, de sus acuerdos, durante toda la evolución histórica de su regulación. Y finalmente se termina de consolidar, como sucede en nuestros días, a través de medidas complementarias que dan mayor garantía al carácter público de las sesiones plenarias, como es la publicidad de las actas y el ejercicio del derecho de acceso a esa documentación.
Bueno, yo por todo lo demás quedo a disposición de todos ustedes, tanto en este acto como a través de, bueno, de las redes sociales, de mi correo electrónico, que ponía a disposición en la diapositiva, pero bueno, que si alguno lo quiere, pues se lo doy sin ningún problema, y si quieren compartir lo que sea, pues bueno. En todo caso, gracias por su atención. Muchas gracias, Noel. No sé, Jorge, si disponemos de un poquito de tiempo, ¿no?, para alguna pregunta o comentario respecto a lo que la exposición del profesor Noel. Nosotros tuvimos un experimento porque hace años tuve que compartir la impartición de una asignatura con mis colegas de Derecho Administrativo. Era una asignatura optativa que teníamos en el plan de estudios de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Y a un colega mío de Administrativo y a mí misma me pareció interesante que alguna de las prácticas consistiese en hacer que nuestros estudiantes fuesen a asistir a sesiones plenarias del Ayuntamiento de Madrid. Y yo tenía mis dudas y dije, no sé si van a ir, no sé si les va a gustar aquello, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Cuando en los feedback que nos iban enviando a través del campus virtual de las sesiones vimos que realmente iban masivamente. Entonces nos produjo una satisfacción tremenda. Pero cuando concluimos el curso, el último día descubrí una de las motivaciones adicionales que tenían, que es que me dijeron mis estudiantes que es que servían unos canapés estupendos de momento. O sea, que no iban tanto para ser partícipes del ejercicio de participación ciudadana en atención a las sesiones plenarias, como el cóctel que se servía y que de ellos daban buena cuenta. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta, sobre todo para cualquiera de los dos ponentes. ¿Clausuro yo entonces la sesión? Bueno, el Congreso no. Jorge, te corresponde a ti. Bueno, pues declaro oficialmente clausurado este Congreso. Muchas gracias por su participación y asistencia. Y hasta la edición próxima, ¿no?, que espero que sea el año que viene. Muchas gracias.